Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este método de percusión. Bienvenido a este DVD de los bongos. El bongo es este instrumento que tengo aquí, que estoy rodeado de ellos, y que es un instrumento originario de Cuba. Aquí en el método vamos a ver diferentes modelos de bongo, cómo se construyen hoy en día. Vamos a ver también la posición, cómo debemos tocar un bongo, cómo se afina un bongo, los diferentes sonidos que podemos extraer y, evidentemente, los ritmos propios del bongo cubano y también ritmos u otros ritmos para tocar en música rock, música funky. A partir de ahora, el que va a empezar a trabajar eres tú. Como hemos dicho, el bongo es un instrumento netamente cubano, originario de Cuba, con raíces en África, evidentemente, pero creado en Cuba, y surge de la unión de dos tambores, de un tambor más agudo y uno más grave, para que un solo percusionista pueda tocarlo al mismo tiempo. Originariamente se construían de madera y piel de animal, cabra o de vaca. Actualmente se siguen construyendo también de madera, como estos que tenemos aquí, también construidos en fibra de vidrio, como en el caso de los que vamos a tocar aquí en el vídeo. Se pueden tocar en un stand, en un soporte, como estos que tenemos aquí detrás, para tocar de pie, o podemos tocarlos sentados. Esta es la posición que vamos a ver ahora. Se trata de coger el bongo entre las piernas y agarrarlo con fuerza. Es muy importante que los pies estén tocando al suelo, que no estemos colgados en la silla, esto es, sentados bien adelante, con los pies bien firmes, y el bongo puesto aquí, y apretar. Al principio cuesta un poco, ya lo verás, incluso las piernas parece que tiemblen a veces, pero es cuestión de tiempo, con el tiempo te irás sintiendo más cómodo. También es importante la afinación en un bongo. Como seguramente has visto y sabes, el bongo tiene aquí las llaves para afinar el tambor agudo, el tambor grave. El tambor grave tienes que afinarlo relativamente poco, esto es subirlo poco, con poca tensión es suficiente. Y el tambor agudo hay que subirlo bastante, pero teniendo mucho cuidado de que cuando más agudo esté, más peligro hay de que se rompa la piel, en el caso que sea piel, o bien el plástico. Entonces ahí está un poco tu habilidad, tener el bongo agudito, la parte pequeña, pero sin llegar nunca a romperlo. Vamos ahora a conocer los diferentes sonidos que podemos extraer en un bongo. La posición que hemos trabajado antes, es importante que nos acordemos que a este tambor, el agudo, lo llamamos macho y al tambor grave lo llamamos hembra. El macho siempre está en la izquierda, a no ser que seas zurdo, en el cual caso el macho estaría en la derecha. El primer sonido que podemos sacar es el agudo. Lo obtenemos golpeando con la punta del dedo índice, solamente conecta la primera articulación, justo hasta la primera articulación. Entra en el bongo, como si la mano fuera un látigo. Le damos y soltamos la mano. Lo mismo con la izquierda. Con las dos. Al tambor hembra, para sacarle sonido, tenemos que entrar más el dedo. Si en este solamente entrábamos la primera articulación, en este debemos entrar 1, 2, 3... hasta la tercera articulación, para que el sonido sea más lleno, más grave. Lo mismo derecha e izquierda. El tercer sonido que conseguimos en un bongo, o que debemos conseguir, es la galleta. La galleta se consigue proyectando las puntas de los dedos, las yemas de los dedos, contra el centro del parche. El sonido es este. Es un sonido agudo y penetrante. Es quizá el más difícil de conseguir. No te apenes si no te sale muy rápido. Con el tiempo te irá viniendo. Tú haz la posición y verás como con el tiempo te va saliendo más. Es importante tener los dedos un poco endurecidos. Si los dedos están muy blandos, es muy difícil conseguir este sonido. Galleta. Lo mismo con la mano izquierda. El otro sonido que podemos conseguir con un bongo es el mordente, a base de dos sonidos agudos, uno un poquito más tarde que el otro. Este es el mordente. También en el tambor hembra. Ejercicios de sonido. Trabajo del agudo y el grave, con claqueta. 1, 2, 3 y... Ejercicio número 2. 1, 2, 3 y... Ejercicio número 3. 1, 2, 3 y... Este ejercicio también lo podemos hacer sin claqueta, intentando ir cada vez más rápido. Entonces ya es combinación de sonido y elasticidad. Hasta donde lleguemos, sin forzar. Ejercicios de galleta. 1, 2, 3 y... Ejercicio número 2. 1, 2, 3 y... Ejercicio número 3. 1, 2, 3 y... Ejercicio número 4. 1, 2, 3 y... Trabajo de mordientes, con claqueta. 1, 2, 3 y... Ejercicio número 2. 2, 3 y... Ejercicio número 3. 1, 2, 3 y... Ejercicio número 4. 1, 2, 3 y... Progresiones rítmicas. Progresiones rítmicas es un ejercicio que debemos practicar siempre, tanto ahora al principio, cuando empezamos, como cuando ya tenemos un buen nivel. Es un ejercicio para practicar siempre. Empezamos en negras, tresillos de negras, corcheas, tres hilos de corcheas, semicorcheas, tres hilos de semicorcheas y fusas. Y volvemos a empezar. Es un ejercicio muy interesante. Si nos sale bien, nos sale claro y limpio, querrá decir que conocemos bien todas las figuras que luego interpretamos tocando, haciendo ritmos o haciendo solos. Progresiones rítmicas. 1, 2, 3 y... Martillo. El martillo es el nombre que recibe el ritmo más importante de bongos. Casi podríamos decir que el martillo es el ritmo de los bongos. Después se han ido incorporando otros sonidos, otros ritmos al bongo, pero originariamente en el bongo se toca el martillo, ritmo cubano. El martillo es realmente un poco complicado de ejecución. No solamente intervienen los golpes abiertos, como hemos visto, o galletas, sino interviene el movimiento de la mano izquierda, el vaivén de la mano izquierda. En esta posición, situada encima del parche, baja y sube, como un puente levadizo, baja y sube. Siempre está o aquí, nunca está en medio, o está aquí en esta posición, o está en esta, y esto se complementa con la mano derecha. Empezamos con la mano opuesta y arriba. 1 y 2 y 3 y 4. Otra vez, puesto aquí. 3 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. Este ritmo, según la velocidad que tenga, es o bien bolero, o bien cha, o bien guajira. Lo iremos viendo. Empezamos con el ritmo lento, que es bolero. 1, 2, 3 y... Si subimos un poquito más la velocidad, estaremos en el ritmo de guajira. 1, 2, 3 y... Un poquito más y estaremos en ritmo de cha cha cha. 1, 2, 3 y... Si todavía subimos un poquito más, estaremos en ritmo de son montuno. 1, 2, 3 y... Todavía un poquito más, en ritmo de salsa o en ritmo son. 1, 2, 3 y... Todavía un poquito más, estaremos en ritmo de mambo, el más rápido de todos. 1, 2, 3 y... Ya has visto que en todas las gamas siempre funciona el martillo. El martillo es el ritmo común de muchísimos ritmos tropicales. Un, dos, un, dos, tres. 1, 2, 3. Martillo juguetón, el bongo juguetón. ¿Cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos ordenar nuestras frases dentro del martillo para que suenen en su sitio, en su correcto lugar? Pues bien, empezaremos a conocer la técnica de las salidas del martillo. Ya conocemos cómo tocar el martillo, ahora vamos a ver cómo salimos de este martillo sin perder la dinámica. Esto es el martillo con salidas. La primera de las dos salidas es esta. La tocamos con metrónomo. Segunda salida del martillo. Antes hemos visto la primera y esta es la segunda salida. 1, 2, 3, y... Lo vemos con claqueta. 2, 3 y... Y ahora la salida 1 y 2 juntas. 1, 2, 3 y... Con metrónomo sería así. 2, 3 y... ¿Os habéis fijado que la primera salida está en la primera parte de la clave y que la segunda salida está en la segunda parte de la clave? La primera parte de la clave es tac, 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 y la segunda parte de la clave un tac, tac. Vamos a hacer entonces una cosa nueva, es hacer la primera salida y en la segunda parte de la clave vamos a poner una frase propia de bongo, y siempre vamos a repetir este esquema. Primera salida en la primera parte de la clave y la segunda es una frase. Vamos a ver 4 frases diferentes en la segunda parte de la clave. 2, 3 y... Y ahora, segunda frase, en la segunda parte. Tercera frase, en la segunda parte. 3 y... Cuarta frase, en la segunda parte de la clave, 3 y... Vamos ahora a hacer frases en la parte primera de la clave, en tac, tac, tac. Aquí es donde haremos la frase, pero vendremos de la segunda salida. Empezaremos la primera vez, salida 1, salida 2, frase, salida 2, frase, salida 2, frase, y ahí nos quedamos en ese bucle. Lo probamos con la primera y el metrónomo. 2, 3 y... Primera salida... Segunda frase, segunda y frase. Segunda frase, segunda salida y segunda frase. Tercera frase. Y última frase. Ya hemos visto las frases después de la primera salida, las frases después de la segunda salida, salida y frase, salida y frase. Vamos a dejar las salidas y vamos a quedarnos con las frases. Unas son de la primera parte de la clave y las otras son de la segunda parte de la clave. Si las tocamos juntas, estamos siempre encima de la clave. Esta es la cuestión que se trata ahora. Tocar frases que vamos aprendiendo después de una y otra salida y colocarlas juntas sin volver o volviendo ocasionalmente al martillo. Esto sería más o menos esto. 2, 3, in. Recapitulemos un poco. Hemos visto el martillo, hemos aprendido el martillo con salidas, y frase, las frases encadenadas, y nos queda el quinto movimiento, que es el solo. Con estos 5 movimientos podemos aplicar a cualquiera de las partes de una canción latina o de un tema de salsa. Cada parte de la canción, la intro, el metal, el coro, tiene una de estas 5 maneras de tocar, o un martillo con salidas, y frase, frases encadenadas, o solo. Solo nos falta ver la última parte, el solo. Aquí vamos a hacer una pequeña muestra. Otro instrumento que está encargado al bongosero, al que toca el bongo, es la campana. En la música latina, en la salsa en general, cuando llega el coro, cuando viene la parte de coro, el bongosero deja el bongo y coge la campana o cencerro. Aquí hay diferentes patrones. El más habitual es este. Metrónomo, 2, 3 y... También es muy habitual seguir la clave con este mismo cencerro, pero marcando los 2 golpes de la segunda parte de la clave, el pam, pam, de esta manera. 2, 3 y... Otro patrón usado en la campana es la cáscara. La tocamos también siguiendo la clave. Vamos a verlo. 2, 3 y... Otro ritmo que podemos usar es el de Mozambique, sobre todo en la parte de los metales, cuando necesitamos crecer y hacer un buen mazacote. Mozambique. Y... El último ritmo que vamos a ver es el que llamamos a caballo. Es para partes instrumentales o introducciones. Muy suavito y muy juguetón. 1, 2, 3 y... Ritmos latinos. El primer ritmo que vamos a ver es el ritmo de bomba de Puerto Rico, un ritmo tradicional y autóctono de Puerto Rico, muy sabroso. Suena así. Taqui tacum cutum, taqui tac cutum, taqui tacum cutum, taqui tacac cutum, taqui tacum cutum, taqui tacac cutum. 1, 2, 3 y... Ritmo de merengue. Este es el ritmo nacional, el ritmo más importante de la República Dominicana. Es un ritmo muy bailón y muy rápido. Lo aprendemos un poco más lento, pero después sabes que es un ritmo que coge velocidades vertiginosas. Merengue. ¡Tum! Catacum, tac, tac, tucutucutum, catacum, tac, tac, tucutucutum, catacum, tac, tac, tucutucutum, catacum, tac, tac, tucutucu. 1, 2, 3 y... Un, dos, tres. Afro, es un ritmo en 4×4 de Cuba y que se toca en toda la zona del Caribe. Suena así. Un, dos, tres, y tum, catac, tac, tum, catac, tac, tum, catac, tac, tum, catac, tac, tum, tac. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres y... Bembé, ritmo originario de Cuba, en 6×8, de origen folclórico, tremendamente folclórico. Suena así. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tuca, 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 tutuca, tuca, 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 tutuca, tuca, 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 tutuca, tuca, 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 tutuca. 1, 2. Un, dos, un, dos. Samba, de Brasil. Una y después la segunda. Un, dos, tres y tac. Tutuc, tatac, tutuc, tatac, tutuc, tatac, tutuc. La segunda. Un, dos, tres y taca, taca, tucutuca, caca, tucutu, taca, taca, tucutuca, caca, tucutu, taca, taca, tucutuca, caca, tucutu, taca, taca, tucutuca, caca, tucutu. La primera. Un, dos, tres y... Y la segunda, 1, 2, 3 y... Un, dos, que un, dos, tres. Ritmo de swing, o también conocido como ritmo de jazz. Podemos llevar el martillo, pero con las corcheas swingadas. Suena así. 1, 2, 3. Tac, toqui, taqui, tuqui, taqui, toqui, tac. Kitaki, toqui, taqui, tuqui, taqui, toqui, taqui, toqui. 1, 2, 3. In. Un, dos, que un, dos, tres y... Rumba flamenca. En la rumba flamenca también podemos emplear el martillo, como hemos aprendido, pero algunas variaciones muy propias de la rumba flamenca son estas. Tuki taki 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 tuki taki 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 tuki taki 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 tuki taki 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 tuki taki taki tuki taki 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 tuki taki 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 1, 2, 3 y... Otra variación, 1, 2, 3 y... Un, dos, que un, dos, tres. Tangos flamencos. Los tangos flamencos son como la rumba, pero un poquito más lentos en cuanto al ritmo. Podemos usar también el toque de rumba. Aquí un toque de bongo muy propio de tangos. 1, 2, 3. Tac, 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 tum, tac, 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 tum, tac. Tac, tum, tac, tac, tum, tac. Tac, tum, tac, tum, tac. Tac, tum, tac, tum. 1, 2, 3 y... Un, dos, que 1, 2, 3. Tanguillos de Cádiz, en 6×8. Vamos a ver el primer ritmo, después el segundo. Tuk, tatakum, tac, tac, tututuk, tatatum, tac, tac, tututuk, tatatum, tac, tac, tututuk, tatatum, tac, tac, tututum. 2, 1 y... Segundo, 1, 2, 3 y... Un, dos, un, dos. rock. No vamos a aprender ahora un ritmo de rock que recuerde al rock, sino ritmos, después veremos, lo podréis ver en las partes cuando toquemos con el grupo, ritmo que se puede tocar encima de una banda de rock. Cuando ya existe una batería, entonces el bongo puede hacer alguno de estos dos patrones que vamos a aprender. 1, 2, 3 y tac, tac, tum, tac, tac, tum, tac. Tac, tum, tac, tac, tum, tac, tac, tum, tac. Y el segundo, 1, 2, 3 y tuca, tuca, tum, tum, ta, tuca, tuca, tum, tum, ca, tuca, tuca, tum, tum, ta. 1, 2, 3 y... Segundo, 1, 2, 3 y... Un, dos, tres y... Un, dos, que un, dos, tres.